Bueno, en este tutorial voy a mostrar cómo es utilizar el TeamViewer. TeamViewer es una herramienta, ¿verdad?, que nos sirve para poder manipular la computadora de otra persona que se encuentra un poco alejada de nosotros, pues, en caso de querer darle soporte técnico a esa persona, bueno, va a servir el TeamViewer. Aquí tenemos primeramente el TeamViewer. Vamos a descargarlo. Le damos donde dice ahí versión gratuita completa. Esperamos a que descargue. Y una vez descargado, vamos a esperar a que termine primero de descargar. Una vez descargado, vamos a instalarlo. Le damos que sí aquí. Bueno, tenemos dos opciones: correrlo si no queremos instalarlo, o mejor siempre instalarlo, ¿verdad? Bueno, aquí me sale la palomita de desinstalar la versión anterior. No voy a darle que sí, pues. Le damos el siguiente, le damos que sí. Ponemos aquí en uso personal, no uso comercial. Le damos el siguiente, bueno, aceptamos aquí todo. Bueno, aquí dice, ¿quieres que esta computadora sea accesible remotamente luego que desinstale este TeamViewer? Ponerle que el default, porque de todos modos siempre se puede controlar, aunque le pongamos que no. Vamos a darle aquí. Vamos a esperar a que termine, ¿verdad?, de instalar. Bueno, y aquí ya tenemos ya el programa abierto. Bueno, aquí tenemos, como ya lo tenía instalado, yo ya tengo cuenta en el TeamViewer, aquí tengo toda la persona que he guardado. Computadoras, pues, ustedes saben, pues, de las que he manejado desde acá. Bueno, vamos, en esta parte nosotros tenemos el ID de nuestra computadora y nuestra contraseña. Eso nos sirve cuando nosotros queremos que nos controle nuestra computadora, ¿verdad? No se preocupen por esto, ya que la contraseña, este programa de seguridad, que la contraseña cambia cada vez que se inicia el programa, o podemos crear una nueva cada vez que queramos. Bueno, este es el ID de su compañero, como dice aquí, partner ID, ustedes van a pegar el ID de su compañero. Bueno, una vez que tenemos, ¿verdad?, el TeamViewer instalado, esperamos a que nuestro compañero nos mande la contraseña, ¿verdad? Lo que sería la contraseña que utilizaremos para el TeamViewer. La otra persona también tiene que iniciar el TeamViewer. Esa persona tiene que elegir de la misma manera la contraseña que tenemos aquí. El ID y la contraseña que tenemos aquí. Nosotros esperaremos que nos dé, ¿verdad?, esa persona ambos datos. Bueno, aquí tenemos ya el ID. Ahora solo esperamos la contraseña. Y eso nosotros lo vamos a colocar dentro del TeamViewer. Le damos conectar. Nos pide la contraseña. Copiamos la contraseña. Y nos conectamos. Ya podemos ver, ¿verdad?, la computadora del otro. Ya podemos manejar aquí. Bueno, como pueden notar, esto se hace en una ventana aparte. Creo que en una ventana aparte. Si fijan, la calidad de la transmisión de la imagen es bastante buena. Ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Cerramos aquí, ya podemos controlar la computadora de la otra persona. Esta es nuestra computadora. Podemos cambiar aquí, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer transfer de archivo, podemos mandar la voz, podemos muchas cosas, podemos elegir la calidad, podemos abrir el administrador de tareas de la otra computadora, ¿verdad? De la misma forma, podemos apagarla, ¿verdad? Podemos hacer lo que queramos, pues casi casi todo. No podemos abrir aplicaciones pesadas,
Podríamos incluso conectarnos a nuestra cuenta de correo. Bueno, pues eso es todo pues del tutorial. Ah, recuerden siempre cerrar, ¿verdad? Cerramos aquí. Así es todo pues la parte del tutorial pues de cómo utilizar el TeamViewer. Muchas gracias.